Se han dado cuenta cómo nos ha cambiado la vida. Yo estoy joven, o por lo menos eso espero. Y a mí me tocó la época del LP y supongo que a muchos de ustedes también. Este disco de Michael Jackson, el disco más vendido en el mundo en su época, ahora debe estar debajo de muchas camas. Porque ahora este disco, el cassette de Michael Jackson, y no solo de él, sino de muchos artistas, los podemos tener en un aparato tan sencillo como este. Esto es Línea Tierra, un programa de televisión que habla sobre tecnología y aparatos, una coproducción de Canal U y UNE. Nos vamos a encontrar en esta sala, la tienda retro, muchas veces para hablar de tecnología. Y hoy vamos a hablar de música digital. Nuestra relación con los artistas ha cambiado un poco. Ahora compramos menos discos y bajamos la música por internet. Y ahora se convirtió en un lío judicial. Pero, ¿a quién se le ocurrió en el principio decir, este señor como canta de bonito, voy a capturar eso que sale de su voz en un aparato? Se puede decir con seguridad que el siglo XX, el pasado, el de las guerras y cambios tecnológicos, se puede denominar como el siglo del sonido. Todo empezó en los tiempos del genio Thomas Alva Edison, el que inventó la bombilla y el micrófono, y que también inventó el fonógrafo, tratando de simular las funciones de los tímpanos. La primera canción grabada en el fonógrafo por Edison fue Mary Had a Little Lamb, cantada en la voz de su hija. Mary had a little lamb. Edison, en resumen, lo que inventó fue la transducción. Mary had a little lamb. Luego, con la llegada del gramófono, vino la posibilidad de escucharlo grabado. La libertad de tener el sonido en el tiempo. La magia de escuchar exactamente la misma interpretación varias veces. Todos estos inventos buscaban preservar la voz, protegerla de los estragos de la muerte, del olvido y la desaparición en el tiempo. Y los señores inventores nunca se imaginaron que sus inventos llegarían a cambiar el entretenimiento. Después de una larga pausa, esperando a que cesaran los ruidos de la Segunda Guerra Mundial, llegarían los sonidos en los discos de vinilo de 16, 33, 45 y 78 revoluciones por minuto. Mi nombre es Darío Cardona, colecciono música hace más de 50 años. No tener un disco de estos de hace más de 50 años en ese estado es una joya. Un disco de esto no tiene valor, como decimos nosotros los que coleccionamos. Ya en los rebeldes años 60, en la época de los hippies y el ácido, apareció la cinta magnética casera con la Philips, que lanzó el Compact Cassette, que con la ayuda del tiempo y del boom de la música se conocería simplemente como cassette. A fines de los oscuros años 70, oscuros por el punk, aparecería la palabra digital en la música, con el sistema de audio digital Compact Disc. El conocido CD o Compact Disc, como todos los inventos de esta historia en sus inicios, no tendría mucha acogida. Pero después, en los años 80 y 90, con la ayuda de la música clásica y la informática, sería el soporte de almacenamiento de mayor aceptación. La industria de la música obtendría con este disquito un formato fiel donde afianzarse económicamente. Y al mismo tiempo, este sistema digital sería el primer gran enemigo de la industria, al permitir con facilidad el copiado, la distribución y el almacenamiento. Es decir, hemos pasado del cilindro al vinilo, del vinilo a la cinta, de la cinta a lo óptico. Todo este progreso llevó a la música a una gran portabilidad, pero con ello también a las tensiones y a los litigios legales entre creadores, dueños y consumidores. A la mitad de los 90, y en la Alemania ya sin muro, se inventaría el formato de compresión más revolucionario para la música y el internet, el MP3. Mary had a little lamb. Ya el fin de siglo pasado traería consigo, además de la amenaza del fin del mundo, la posibilidad de intercambio de archivos en la red, y con ello las demandas y el cierre de estas empresas que ayudaban al intercambio. También el desarrollo de los aparatos portátiles para escuchar música como el iPod, quien nos hizo olvidar los Discman y los Walkman y demás cacharros prehistóricos. Este es un gran aparato, muy moderno, muy especial, el cual acumula muchas grabaciones, pero para mí yo sigo siempre amante de la música de 78 revoluciones.